Muy buenas noches, sean bienvenidos al Museo de Historia Mexicana y bienvenidos también a esta tercera y última conferencia del curso Surrealismo y Arte Fantástico impartido por la doctora Ida Rodríguez Prampolini. Antes de empezar, quisiera solicitar a todas las personas que traigan celular o radiolocalizadores favor de apagarlo o ponerlo en el modo vibrador, esto para no interrumpir a la doctora en su ponencia. Además, al momento de levantarse, favor de hacerlo con mucho cuidado, ya que las butacas pueden hacer un poquito de ruido. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver la contrapartida del surrealismo en México. México, como todos sabemos, es un país de sorprendentes contrastes, como la mayor parte de los países América Latina, ligado a un pasado mágico y mítico hasta la llegada de los españoles que imponen otra concepción del mundo. El indígena prehispánico pasó de la posesión de una sabiduría con valores éticos, estéticos propios, de un estado de diálogo con la naturaleza a la pérdida de sus conexiones mágicas con la realidad que fueron cortados por la conquista. La naturaleza les fue usurpada y desde entonces, en eterno conflicto, los mexicanos no hemos domesticado nuestra realidad, como puede decirse de los norteamericanos, ni nuestra conducta como los ingleses o los franceses. Por eso, en México se vive diariamente un mundo fantástico, cruel, irreal y extravagante. Es el mundo del pueblo de Copala, descrito magistralmente por nuestro gran escritor Juan Rulfo, o el mundo tormentoso del libro de Lapando, de otro de los grandes de las letras, José Revueltas. México es un país hecho de contradicciones que vive en una lucha continua de componendas interminables. Las comunidades indígenas, que muchas todavía no hablan español, viven al margen, pero en contacto con caciques malhechores, muchas veces salidos de sus propias etnias, sofisticados intelectuales que generalmente van a estudiarlos y algunas veces los defienden, y desvergonzados millonarios y políticos ostentosos que hacen más evidente el mundo del contraste y la contradicción que es el mundo de nuestro país. Ese México profundo, como le llamó el gran antropólogo Guillermo Bonfil, ese México de los sin voz, que hoy trata de hacerse oír a través del ejército zapatista, lucha por encontrar una coherencia que hasta hoy no hemos podido alcanzar. En México estamos viviendo en este momento una guerra cada vez más intensa contra los indios, considerados un fardo para los propósitos neoliberales de los gobiernos del mundo. Si uno recorre la producción artística del México independiente, vamos a encontrar siempre una tendencia que a mí me parece la principal y la más fuerte de las tendencias del arte mexicano, hacia la transmisión de imágenes, de símbolos, que intentan la mayoría de las veces comunicar un mensaje, decir algo valioso y entendible para muchos. En el arte mexicano, a mi juicio, existe en los grandes artistas una necesidad de servir, una razón de justificar socialmente al creador, al mismo tiempo que tiene el impulso por conservar una tradición común. En general, y sobre todo al triunfo de las vanguardias europeas en México y con el establecimiento del mercado del arte, el artista mexicano empieza a separarse de esta
gran tradición de un arte sumamente ligado al fluir del mundo que nos rodea. El arte mexicano, en el mejor de sus casos, tiende siempre a actuar, a operar en la realidad y en otro ser humano. Quiere siempre establecer un diálogo con los demás. Después de la Revolución de 1910, surgen el muralismo, el grabado comprometido y una serie de artistas independientes que buscaron crear una escuela nacionalista que plasmara el alma, como decían, despedazada del pueblo, al mismo tiempo que lo reivindicara. En este contexto de busca del alma nacional, llega a México el fundador del surrealismo, André Breton, y trae la primera vanguardia extranjera que va a tener una influencia posterior en el arte mexicano. André Breton llega a México en 1938. La prensa mexicana publica una larga entrevista en la que encontramos recogidas las impresiones que al contacto con la realidad mexicana produjeron en este padre del surrealismo. Breton dice en la entrevista: soñé a México y me encuentro en México. Para mí, nunca como hasta ahora, la realidad ha venido a llenar con más esplendor las promesas de la ensoñación. Y enumera lo que él ha encontrado de insólito, de sobresaliente, de surrealista en nuestro país. Dice: su pasado mítico, todavía activo, el maravilloso crisol social que constituye la actitud ejemplar que ha tomado en estos últimos años en su política exterior. Aquí se refiere Breton a la política del presidente Lázaro Cárdenas con respecto a la guerra de España. Y aunque esto sea más confidencial, sigue diciendo, al sentido único con que su expresión da muestras de un valor sensible que me es caro, el humor negro. No cabe duda que Breton pudo apreciar la atmósfera política, social, mítica, folclórica, con aquellas características que unían al mundo mexicano con los postulados de la sobrerrealidad, que era la postura de los surrealistas. Intenta vincular el surrealismo a México. México le parece el país surrealista por excelencia, en donde se desarrollarían, por ser una tierra fértil, todo este programa que él está proponiendo en Europa. Los 14 años que separan el primer manifiesto del surrealista de 1924 con la llegada de Breton a tierra mexicana en 1938 han de hecho transfigurado no solo a Breton mismo, sino al surrealismo. Breton llega a México envuelto en una gran fama, en este rico sarcófago que se han hecho de sus controversias, de ser un iluminado, un sectario, un intolerante, un profeta, un inquisidor. Todo esto se decía a la llegada de Breton, se anuncian muchísimo sus conferencias. Ya no trae Breton tampoco el apoyo de los amigos que le habían hecho, los que habían firmado los manifiestos surrealistas, ya casi ha cortado con todos ellos. Muchos han desertado, otros han sido enjuiciados públicamente por esta intolerante figura que fue Breton. Y es muy comprensible que comente públicamente que ha venido a México a impartir y a difundir el programa, dice, justo y adecuado que el arte debe seguir en este país potencialmente afín al surrealismo. Pero no hay eco para las conferencias de Breton. Van muchísima, muy, muy poca gente. Él entiende, no hay críticas en los periódicos, nadie habla de su
de sus conferencias, esto lo tiene sumamente desconcertado. Y 2 años después, en 1940, Breton se había llevado de México una serie de objetos de arte popular, de objetos prehispánicos, de la obra que le parecía muchas fotografías de don Manuel Álvarez Bravo. Y 2 años después, en 1940, a través de Wolfgang Pahlen, empieza él a tratar de hacer esta exposición de 1940 en la Galería de Arte Mexicano, que es la primera exposición extranjera con una de tipo de, nunca habíamos visto el cubismo, ni habíamos visto una serie, no había estas exposiciones, y los artistas, claro, conocían todos los movimientos, pero de hecho no había habido ninguna exposición europea. Entonces llegan Tanguy, llega Delvaux, Masson, Magritte, una serie de artistas, y invitan a exponer a Diego Rivera y también a Agustín Lasso, a Frida Kahlo, y viene también la obra de Remedios Varo. La exposición contaba con muchas fotografías de artistas europeos también y de objetos prehispánicos que fueron presentados como arte salvaje. En esta exposición tuvo una crítica más bien negativa en los periódicos. Por ejemplo, el pintor español Ramón Gaya, uno de los refugiados en México, reseñó la muestra y dijo: "Esta exposición resulta hoy demasiado tardía para ser presente y demasiado falsa para ser verdadera". Y el pintor Manuel Rodríguez Lozano realmente dio en el clavo. Dice Rodríguez Lozano: "Venirnos con surrealismos al país de la marihuana es una ingenuidad. Lo que pasa es que no se pinta cuando se está grifo, que era lo que hacían mucho los surrealistas, sino lúcido. Y es entonces cuando se pinta la realidad del pueblo mexicano". En esta exposición figuraban la obra de 2 artistas importantísimas para el medio artístico mexicano, Remedios Varo y Frida Kahlo. Y yo voy a tratar, a través de estas 2 personalidades, de darles una idea de las diferencias entre la postura surrealista y lo que es el apego a esta tradición de mexicana, que es la que deberíamos estar conservando. ¿Me puede pasar la primera, por favor? Este análisis de la obra de Remedios Varo, yo espero que nos explique hasta dónde ella está ligada a la postura surrealista. Remedios Varo es de origen catalán. Gracias. Pisa tierra mexicana en 1942 y expone por primera vez en México el recuerdo de la Valquiria en esta exposición del surrealismo. Remedios llega a México en pleno dominio de su formación artística, con un oficio sólido y sabio, y afirmada en el programa surrealista. Había vivido en París al lado de Benjamin Perret, uno de los surrealistas del primer surrealismo del 1924. Ella es la amiga por varios años y había conocido en el estrecho círculo parisino, donde estaban los iniciados de Breton, Paul Éluard, Yves Tanguy, Juan Miró, Max Ernst, en fin, ella se había movido en ese ambiente. Remedios Varo vivió en México de 1942 a su muerte en 1963, es decir, vivió en México 21 años. Y
Yo cada vez que veo la obra de Remedios y sobre todo las grandes retrospectivas, siempre me pregunto cómo es posible que una realidad enormemente poderosa y estrujante como es la mexicana no haya podido tocar una sola cuerda sensible de esta gran artista. ¿Es que el programa surrealista que conformó su talento le impidió ver la realidad? ¿Su alma poética encontró solo en los postulados surrealistas las claves que su imaginación nos condujera como a niños a través de sus cuentos fantásticos? Puesto que cuentos y no otra cosa son sus pinturas. Las imágenes estupefacientes que, según Luis Aragón, el surrealista, surgir con enorme espontaneidad, fueron atrapados por la red de la razón y muy pronto se hicieron conscientes, literarias y, en la mayor parte de los casos, descriptiva. La obra de Remedios Varo está muy lejos de pertenecer al surrealismo automático e inconsciente. Se trata, en su caso, de un pensamiento dirigido que conforma un mundo organizado arbitrariamente y en este sentido se acerca al exceso de racionalización en que sucumbió el surrealismo tipo verista, como el de Magritte o el de Daly. La obra de Remedios se identifica con la frase de Breton: solo lo maravilloso es bello, no hay belleza sin lo maravilloso. Esta pintora da vida a un mundo fantástico, pero la puerta de comunicación, el hilo cerebral que la une con su obra, es preconcebido. No tiene, a mi juicio, el chispazo del iniciado, ya que todo en ella es medida y proporción. Sus imágenes se sobreponen, parecen brotar espontáneamente, pero esto es un espejismo refinado. Basta conseguir la descripción de sus cuadros para ver que los ha pensado muchísimo de antemano, no es el surrealismo. En la correspondencia que sostiene Remedios con su hermano Rodrigo Varo, le escribe siempre, hay una serie de cartas, casi todos los cuadros de Remedio tienen una descripción literaria que le manda en cartas a su hermano. Este es el salón de un modisto y les voy a leer cómo le cuenta a su hermano y cómo describe este cuadro. Dice: este es el salón de un modisto para señoras. Un modelo es para viajes, muy práctico, en forma de barco por atrás, el que está junto al sastre. Al llegar ante una extensión de agua, se deja caer de espaldas. Detrás de la cabeza está el timón, que se maneja tirando de las cintas que van hasta el pecho y de la que cuelga una brújula. Todo ello sirve también de adorno. En tierra firme rueda, y las pequeñas solapas sirven de pequeñas velas, así como el bastón en el que hay una vela enrollada que se despliega. El modelo sentado es para ir a esos cóctel parties en donde no cabe un alfiler y no sabe uno dónde poner su vaso, y menos dónde sentarse. El tejido de Le Sharp es de una sustancia milagrosa que se endurece a voluntad y que sirve de asiento. El modelo de la derecha es para viudas, es de un tejido efervescente como el champán. Tiene un bolsillo para llevar el frasco del veneno. Termina con una cola de reptil muy favorecedora. El sastre tiene la capa dibujada en forma de tijeras. Su sombra es tan rebelde que hay que sujetarla al techo con un alfiler. La cliente, que contempla los modelos, se despliega
personas más, porque no sabe cuál de los tres modelos elegir. Y las repeticiones de ella a cada lado y algo transparentes representan la duda en la que se encuentra. Esta es la carta que le manda su hermano cuando está pintando esto. Y así les podría yo dar, bueno, muchísimas cartas que ya afortunadamente están publicadas y donde ella va narrando lo que quiere decir en cada uno de sus maravillosas escenificaciones de sus cuentos. Si para el programa de Breton la belleza convulsiva debe ser el centro de la belleza, la obra de Remedios Varo en realidad no tiene esa dimensión. El erotismo, el humor negro, la sensualidad, la agresión que los surrealistas proponían están fuera de las concepciones de este artista. Su universo está poblado de rica fantasía, alegóricamente construida, pero siempre exenta del satanismo que querían los surrealistas. Las figuras están siempre ocupadas en quehaceres maravillosos. Van y vienen, se trasladan muchas veces por sus propios poderes, como en este caso que llevan las barbas casi como bicicletas. Otras usan unos extraños artefactos de locomoción ingeniosamente construidos como contrapartida de los reales. No es posible dejar de recordar los instrumentos de navegación en que Jerónimo Bosch monta a sus demonios en La Tentación de San Antonio. Recuerda también las barcas de Giovanni di Paolo. Su inspiración se nutre en el mundo medieval y en el temprano Renacimiento, el de los alquimistas, los magos, los videntes. El mundo de los objetos es tan caro a los surrealistas en la obra de Remedio. Tiene una vida muy activa. Las cosas, los que rodean o que aparecen en su pintura, se trasladan, actúan, se prolongan, muerden, buscan, tantean, gesticulan. El ropaje transfigura más que viste a sus personajes idealizados, que en realidad nunca son sensuales como querían los surrealistas tampoco. Nunca en Remedios hay horror, no hay deformación, solo provocación de la curiosidad. No, su pintura jamás nos va a repudiar, sino siempre será placentera. La liga con el mundo celeste no deja de interesar a esta artista que establece continuamente entre los personajes ligas con los astros que rigen e influyen en los destinos. Los hombres y las mujeres manejan a los astros, cautivan a la luna, trituran las estrellas y dependen de ellas al mismo tiempo. La interrelación viene de ambas partes. La cara de las mujeres estereotipada casi siempre en una especie de triángulo con grandes ojos es la imagen misma del artista. Remedios nos va envolviendo en la vida de todo lo que sucede a los magos de las mil maravillas, episodios que están soberbiamente contados por esta artista que tuvo la prudencia de nunca caer ni en el dolor, ni en la angustia, ni en la sorpresa. Ante sus cuadros siempre esbozamos una sonrisa, ya que tiene siempre felicidad y alegría, como cuando nos despedimos con un beso.
es el gran relojero del universo. Es una maravillosa dibujante, una gran pintora, pero totalmente saca todas las visiones de ella misma, del mundo cultural que tiene, y nunca la toca la parte externa, que es lo mismo que le pasa a Leonora Carrington. Son artistas que vienen tan apegadas a esta manera surrealista de ver hacia adentro, de sacar las propias visiones, que no tienen la posibilidad de ver hacia afuera. Ahora vamos a pasar a la mexicana Frida Kahlo. La personalidad de Frida es de manera prodigiosa, poderosa más bien, que ha logrado triunfar sobre su obra. Así ha sido sujeta a cientos de interpretaciones, a una serie de libros que explican sus obras a través exclusivamente de la personalidad de esta espléndida mujer. Yo voy a tratar de intentar poner la obra de Frida en la tradición del arte mexicano y de la cultura más bien que del arte. La pintora Frida se ha convertido en los años, a través de este, en los últimos sobre todo, en la gran estrella del arte mexicano, gracias a la reivindicación que de ella hizo el movimiento feminista y sobre todo el grupo chicano de la frontera de Estados Unidos y México. Han nacido lo que se llama actualmente la fridomanía. Han aparecido Fridas en todo, en tazas, en camisetas, en lo que sea, en almanaques. Es una, encuentra uno, sobre todo entre los chicanos, una enorme imaginería acerca de Frida. Y casi toda la serie de libros que han aparecido y de artículos de esta interesantísima personalidad pecan, a mi juicio, de un exceso de interpretaciones psicoanalíticas, investigaciones anecdóticas, mucha chismografía, como el famoso de esta muchacha norteamericana Hayden Herrera, como interpretaciones freudianas que ha hecho Teresa del Conde, o como algunos de los escritos de Raquel Tibol, siempre acaban hablando de la personalidad de esta mujer, mucho más que de su, de dónde viene esta manera de pintar, que es lo que a mí me ha intrigado mucho, y esto es lo que les voy a exponer a ustedes. Frida nace en 1907. A los 11 años quedó señalada en una pierna por poliomielitis. A los 18 fue víctima de un accidente de tránsito en que se fracturó la columna vertebral, la pelvis y el pie derecho. Este accidente la imposibilita para tener hijos y la obliga a sufrir una serie interminable de operaciones, entre ellas la amputación de una pierna, y a pasar una vida de dolor y de sufrimiento interminables. Muere a la edad de 47 años. A los 22, se había casado con el pintor Diego Rivera, que fue la pasión de su vida y quien la introduce a los círculos intelectuales y a la política de izquierda y a la militancia en el Partido Comunista. En 1937, en un breve viaje que hace a París, conoce a André Breton y al círculo surrealista. Este es uno de los intentos de hacer pintura surrealista de Frida. Un año después de que había conocido a Breton, en 37, Breton llega a México y escribe otra vez en su libro, en la segunda edición del libro del surrealismo y la pintura, incluye a Frida y dice esto: la obra de Frida está concebida en total ignorancia
de las razones que han podido determinarnos a mis amigos y a mí, pero ha alcanzado en su pintura un pleno surrealismo. Y termina diciendo que la pintura de Frida es una cinta alrededor de una bomba. Es muy posible que el conocimiento del programa surrealista le haya proporcionado a Frida cierta seguridad en las búsquedas plásticas que estaba haciendo. Pero para mí es mucho más cierto que esta artista, por su reciedumbre, por su profundidad, está muy enraizada a la tradición mexicana y latinoamericana, más que a la trayectoria de la lógica occidental que produjo el surrealismo. Frida, siendo una mujer políticamente comprometida, tiene muy claras sus limitaciones pictóricas, especialmente con respecto a la ideología política. Mientras su marido Diego y todos los muralistas pintaban una pintura de tipo ideológico, político, militante, este es uno de los pocos ejemplos en donde Frida trata de hacer una pintura de un mensaje mexicano, absolutamente apegado a este nacionalismo que estaban en este momento. Y escribe en su diario con respecto a esta postura, dice: mis cuadros están bien pintados, no con ligereza, sino con paciencia. Mi pintura lleva el mensaje del dolor. Creo que cuando menos a unas pocas gentes les puede interesar. Mi pintura no es revolucionaria. ¿Para qué me hago ilusiones de que es combativa? En esto no puedo. Prefiere recurrir al símbolo del México indígena, que es el que la va a amamantar. En el momento en que Frida le toca vivir, su pintura siempre, o la pintura en general, siempre tiene un mensaje. El grabado comprometido, la escuela nacionalista. Frida, sin embargo, lo que hace es recoger toda una vivencia que está en nuestro país y que empieza, por ejemplo, con la naturaleza americana. Si uno lee el Popol Vuh en la versión que conocimos en Quiché, de la cual nos va a decir el gran poeta mexicano guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, dice en las líneas de su mano, traduciendo al Popol Vuh, es la lucha entre los hombres de la muerte y las tinieblas, los primeros hombres de la vida, la dualidad del bien y el mal, el día y la noche, hombres dioses, hombres con ritmo de obsesión mágica, recorren el amanecer del sueño y el tiempo, creando y destruyendo mundos. Así la obra de Frida es el reflejo de la destrucción y el renacimiento. También su vida, su pintura, está preñada de la realidad y la realidad del sueño y la vigilia, de la luz y las tinieblas del barroco americano. Las portadas de las catedrales churriguerescas de México se van a repetir en el reflejo dorado de los altares interiores. La realidad exterior redobla su fuerza y policromía en los retablos de las iglesias barrocas mexicanas. La exageración, el desenfreno, el color, la contradicción disuelta en síntesis es un espejo de aumento de la realidad de la fachada de afuera. Al igual que los retratos de Frida, son un espejo de aumento de la realidad humana que la circunda.
fuentes deben ir a buscarse en la pintura popular de México y definitivamente en las expresiones pintadas en los retablos o los exvotos que el pueblo, como agradecimiento, deja en las paredes de las iglesias cerca de la imagen que ha realizado un milagro. El motivo más profundo que encierran estas acciones de gracias pintadas se dirige casi con exclusividad al don de prolongar la vida que ha sido otorgada nuevamente. Es después de un accidente, de una enfermedad, de un volver a vivir, que la gente copia con mano pueril, pero guiada por el sentimiento, ese momento de su cercanía con la muerte y el retorno a la vida. Y él muestra de la sensibilidad fantástica que imprime el gesto creador de los retablos. Estos se encierran en un mismo espacio el instinto de existir y el destructor, la angustia y la amenaza canalizadas en vida nueva en vez de muerte. Y en un mismo tiempo y espacio el pasado amenazador y doloroso y el presente eternamente agradecido. Este es cuadro pintado después de una operación en que da las gracias al ser que la ha salvado y recoge todo el infantilismo de las formas y de esta realidad de los retablos, que es de hecho una verdad dicha de tal manera que parece una mentira. No hay límites que demarquen el mundo real de lo natural y objetivo, el mundo de la invención y del símbolo. En el exvoto, además de la problemática que es siempre personal, hay invariablemente una acción, una conexión entre el yo, apoyado en un hecho concreto y externo, y la liga con otra realidad, que es el milagro de volver a existir, pintado a través de la fantasía. Es debido a su larga y penosa enfermedad que Frida va concentrándose cada vez más en el ego de su rica personalidad, y es ahí, en la concentración y la fuga al interior de Frida, donde podrían en algunos momentos establecerse ciertas ligas con el primer surrealismo. Pero sin embargo, nunca Frida se desprende de la realidad sensible, ni del símbolo, ni de la temática. La pintura de Frida nos habla siempre con metáforas, con una simbología poética, pero siempre con significados que todos nosotros entendemos. Causa su obra una sorpresa y fascinación en cuanto a la belleza convulsiva que pedían los surrealistas. Pero si la analizamos bien, comprendemos que su mensaje nunca es hermético como el de los surrealistas. Es sorpresivo, es ilógico, pero en realidad sublimaciones de experiencias muy concretas, generalmente vividas, pero transformadas en metáforas poéticas. El realismo de Frida se insertaría en la literatura de la llamada Lo Real Maravilloso de Alejo Carpentier, García Márquez y tantos otros escritos, y en este caso de unos cuantos piquetitos, en lo que sería lo real pavoroso, donde entrarían los cuentos de Rulfo. Este es el niño Dimas muerto, estos niños difuntos de los pueblos, que sería también este realismo pavoroso. El aliento de esperanza para la vida
vida para la muerte que encontramos en la gran poetisa de América, Sor Juana Inés de la Cruz, Frida lo retoma en la plástica. Árbol de la esperanza, mantente firme, dice en aquella banderita que lleva en la mano al pintar este cuadro después de una intervención quirúrgica. La superficie del lienzo está dividida en sombra y luz, una parte iluminada por el sol, la otra por la luz fría de la luna. Una mitad es salud y vida, la otra enfermedad y muerte. En uno de los sonetos de Sor Juana, el sentido de la esperanza responde a la misma congoja de la pintora mexicana, ya que Sor Juana sospecha crueldad disimulada en el alivio que la esperanza da. Y le pregunta a la esperanza la monja: ¿quién te ha quitado el nombre de homicida? Pues lo eres más severa si se advierte que suspendes el alma entretenida, y entre la infausta o la feliz suerte, no lo haces tú por conservar la vida, sino por dar más dilatada muerte. Estos especies de grandes retablos, de grandes pesadillas, es cercano a lo que ella misma va a escribir y en que recoge esta parte de la poesía de Sor Juana. Escribe en su diario: la vida me va suicidando. Sin embargo, la vida de Frida es un eterno repetir: viva la vida. Por ello, a sus naturalezas muertas les llama naturalezas vivas. Así la monja Jerónima también se afianza a la vida, y en su soneto Esperanza, Juventud Dorada nos dice: verde embeleso de la vida humana, loca esperanza, frenesí dorado. El tema de la esperanza, naturaleza viva, el tema de la esperanza que conduce a mi juicio siempre a la ambigüedad, solo está a salvo fincado en una idea de realismo amplio y vigoroso, pero realismo al fin. Al continuar el tema de la esperanza, Sor Juana dice: sigan tu sombra en busca de tu día los que con verdes vidrios por anteojos todo lo ven pintado a su deseo, que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo entre ambas manos ambos ojos y solamente lo que toco veo. Este realismo de Frida se apoya también en los sentidos. Se toca, se huele, se ve, se gusta, se oye. Está en las frutas, en las conchas, en las flores, en los animales, en los adornos, en sus colores de sus trajes, en sus cejas de golondrina. El realismo en estos casos reside en la apariencia, en el festejo de la apariencia, pero también está la soledad, la enfermedad, la pesadilla, el sueño, la incomprensión del hombre por el hombre, la injusticia y la crueldad social. Sor Juana, en el Divino Narciso, celebra a este gran Dios de las semillas, y en su primero sueño sueña la creación, la inteligencia, la ciencia, el mundo, y este mismo sueño, que con vitalidad se encamina a la muerte, es el que arrastra y nutre a esta vigorosa y espléndida mujer que fue Frida Kahlo. En el poema más grande de la poesía mexicana, Muerte sin fin, de José Gorostiza, sigue la misma tradición que fluye con claridad en el sentido de la vida, donde forma
y contenido se conforman, son inseparables. Gorostiza dice: lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo, lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua. Frida, sitiada también en su epidermis, organiza en el agua sus mitos, sus valores, sus creencias, sus pies sangrantes, y testimonian su descubrimiento en el ahogo de la vida, de la que habla Gorostiza. El Dios metafísico y físico de Gorostiza está plagado de metáforas que Frida, con conocimiento o sin conocimiento de la obra, los va a retomar en símbolos, los emplea, los destruye, los rehace. Gorostiza termina su gran baile trágico con el que resuelve el último sentido de la vida en su fluir a la muerte, con el mismo desdén que tiene por la muerte el pueblo mexicano. Gorostiza termina: desde mis ojos insomnes, mi muerte me está acechando. Me acecha, sí, me enamora con su ojo lánguido, y le dice a la muerte: anda, putilla del rubor helado, anda, vámonos al baile. Toda esta gran tradición es lo que Frida en realidad va dejando salir, está empapada de la tradición de México. Con respecto a Frida y a Remedios, no ha sido mi intención hacer una medida de fuerzas y de grandezas, quién es mejor que la otra. Simplemente he querido marcar las tradiciones tan distintas de las que viene una y otra. El surrealismo no podría haberse producido sino en un país tan sofisticadamente racional y culto como Francia. Remedios sigue sus postulados y descubre en su interior un rico manantial productor de cuentos fantásticos para niños relatados con el más fino vocabulario de la pintura europea. En Frida, yo he querido destacar la constante en la producción mexicana que recoge la savia del pueblo y que surge en forma de poema, de piedra tallada, de canción popular como el corrido, el exvoto, la acción de gracias. En la cultura mexicana aflora el mundo de la necesidad, de la entraña, de la sobrevivencia, del crujir de los huesos de posada, de la sangre, ya sea del corazón sacado del pecho o del desollado de la cultura prehispánica. Sangre que vuelve a los cristos desgarrados de los pueblos y que brota como flor de costumbre en las cicatrices del cuerpo atormentado de Frida Kahlo y de su doble corazón expuesto a la sangría. Nuestros mejores artistas, a mi juicio, de este realismo mágico o realismo fantástico, en realidad son los grandes artistas mexicanos, son arrojados a las orillas de la cultura y el arte por la corriente madre de los ríos populares que cruzan nuestro continente. Muchas gracias. 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 No sé si alguien quisiera preguntar algo, comentar algo. Sí. Primero que nada, felicitarla porque fue... A ver, espérame, que te traigan el aparato porque no se oye. Ya. Porque antes que nada quiero felicitarla por...
por el valor de sus conocimientos y por la manera tan prodigiosa como los expresa. Y segundo, porque tiene el valor de asociar la plástica con la poesía. En esta ciudad, que es muy pretenciosa en lo exterior, desgraciadamente carecemos de ese tipo de asociación. Uno va a veces cuando llega a ver librería en un museo y se encuentra con libros de narrativa, como si la narrativa fuera el arte, o sea, el arte literario asociado con la plástica, uno lo ve entendido, por ejemplo, en una librería, en un museo, como el único posible. Claro, esto es por la ignorancia tan severa que tenemos. Y a mí me parece que en ese sentido su exposición ha sido una gran lección para todos los que estamos aquí. Es imposible apreciar el arte plástico sin la poesía. O sea, necesariamente las imágenes coinciden, se apoyan, y como usted vio, asoció a los dos grandes poetas de México, que son Sor Juana y Gorostiza, en este sentido en relación a Frida, a mí me parece espectacular, o sea, sensacional. Y creo que sí profundiza en ese sentido en lo que usted quiso, que son las raíces de la pintura de Frida, que no están solamente en su patología personal, en su sufrimiento, sino… Sí, eso es lo que me parece, sí. ¿Por qué siempre hablar de que si la operaron, que si perdió el hijo, que si Diego le dijo, que si era homosexual o no, que si… Sí. Todo ha girado en torno de eso, y yo creo que Frida es mucho más que eso, sí. Muchísimo más que eso. El otro comentario que quería hacer viene desde ayer, que en algún momento decía usted que los pintores, ni siquiera los pintores, por ejemplo Leonora Carrington, se explicaban el porqué de algunas de sus imágenes, ¿verdad? Y hoy señaló la imposibilidad de Remedios Varo de vincular su poética plástica a la realidad mexicana. A mí esto sí me preocupa un poco en cuanto a apreciación crítica, porque pienso, por ejemplo, en una obra pues crucial como es el Ulises de Joyce, que se escribe en plena guerra y la guerra no es nombrada. O sea, pienso que no necesariamente el gran arte tiene que estar fotografiando o retratando la realidad exterior aparente. Exterior, porque el mundo de los sueños, el mundo de la fantasía de un artista, lo que lo lleva a, también es una realidad, y la realidad que el arte plasma lo es en sí mismo, ¿no? Entonces era solo el otro comentario que quería hacerle. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Gracias a usted por todo. ¿Alguien más? Cuando en la primera sesión se habló de arte y algunas definiciones de arte, me quedó pues el deseo de decir una definición de arte que leí hace mucho, de David Alfaro Siqueiros. Él decía que el arte es proyectar mediante lo material un concepto espiritual. Gracias. Sí. Maestra, una pregunta y un comentario. La pregunta es respecto a la plática de ayer. Usted habló de cómo el surrealismo permeó a prácticamente todas las manifestaciones artísticas, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero preguntarle, ¿se puede hablar de un surrealismo en la música? ¿De un surrealismo qué? En la música. Sí, la verdad nunca me lo he preguntado. Probablemente, pero no sé. O vaya, en yo el no círculo, sé tanto de el, música como. Pero en el círculo de Bretón, ¿alguna vez hubo músicos? No. No, entre los surrealistas mismos no había músicos. Ahora yo no sé si toda la música actual, John Cage y todos estos que se meten en el piano y que jalan cosas y las cuerdas y rompen los pianos y todo esto, yo no sé si ahí puede haber toda un
una tradición, pero una influencia de este haber roto con todo, que fue lo pues que hicieron el, los el que rompe con todo, que es más o menos contemporáneo de los surrealistas, es Stravinsky. Y yo no sé si usted sepa, yo no lo sé, ¿verdad? Si Breton alguna vez habló algo o dijo algo de Stravinsky. O de Schoenberg. Sí, no, la verdad no lo sé. No sé, pero sí vale la pena averiguarlo. A ver qué músicos estaban con él, porque por ejemplo con los abstractos expresionistas, Schoenberg es uno de los que está muy cercano a los expresionistas abstractos alemanes y eso, y hace el concierto con sonido amarillo y esas cosas. Pero no sé, tú no sabes, José Emilio, que sabes tanto de música. No, a ver si al... Ahorita. Sí, Satie sí tiene una liga, pero no, yo no sé si el surrealismo, como es una cosa tan de imágenes, se pueda dar en la música, que no tiene la imagen, ¿no? Sino el... Sí, muy posible. Y el segundo comentario, o también pregunta que le quería hacer, si mal no entendí, usted le reprocha a Remedios Varo su surrealismo, diciendo que es demasiado cerebral, demasiado poco espontáneo, demasiado calculada la sí, pero no le reprocho, a mí me encanta Remedios. No, pero quiero decir, veo que ella piensa las cosas antes. Sí. Mi comentario iba de que yo creo que esta crítica que usted le hace al surrealismo, no a Remedios Varo, sino al surrealismo de Remedios Varo, yo creo que es aplicable a toda la pintura surrealista, ¿verdad? A mí me parece, por ejemplo, Magritte o de Quirico son pintores tremendamente cerebrales, es decir, yo creo que ya no digamos Dalí, ¿verdad? Pero ni en de Quirico, ni en Magritte, como así, lo máximo del surrealismo, sus pinturas son muy cerebrales, son muy pensadas, son ya pensando, ya calculando el efecto que van a tener en el público al sí. Verlas. Y yo creo que no hay nada de espontáneo en estas pinturas. Yo creo que lo espontáneo que pedía Breton a los surrealistas es más bien dedicado a la poesía y quizá a la prosa, pero no sobre todo a la poesía. Esta fluir libre de las ideas, estas asociaciones libres que venían de Freud, todo esto tiene más que ver con la poesía que… tienen más que ver con la poesía que con la pintura. A mí me parece que pedirle a la pintura surrealista la espontaneidad y la ausencia de razón en el acto de pintar, no en lo pintado, sino en el acto de pintar, se me hace que es pedirle demasiado, y si pidiéramos eso a todos los pintores surrealistas, nos quedaríamos quizá con Masón y con, no sé, quizá algunos cuadros de Miró, no sé, pero nada más. Claro que en todo artista pues hay una espontaneidad en cuanto a la creatividad, ¿no? En cuanto va a crear un cuadro, aunque después lo analice y todo, pero el surrealismo que quería justamente dejar esto que decía Breton, el subconsciente en chorro, que fluyera y fluyera y fluyera el subconsciente, pues no. Esto lo hicieron unos cuantos y en los ejercicios que ellos hacían, pero ya cuando se sienten a pintar, ya es otra cosa. ¿Cómo se llamaban los ejercicios de raspar un papel sobre una superficie? El grattage. El grattage de… ¿Eso tiene más que ver con esto? Claro, eso lo hace mucho más… El frotage, grattage, que borran, pintan y lo que salga y luego interpretan las nubes, los dibujos, todo esto mucho más espontáneo. Sí, se apega más a lo que quisieron al principio los surrealistas. Bueno, pues… Maestra, nada más, bueno, yo… Perdón. Sí, bueno, primero quiero hacer un doble agradecimiento en una primera instancia a usted y en una segunda instancia a los organizadores, a la gente que se encarga
acceder, de hacer accesible más bien las oportunidades de esta naturaleza en esta ciudad. Y en segundo término, me interesa pues, nada más resaltar el valor del tipo de análisis que usted hace. Ciertamente nosotros viviendo en una época donde los medios de comunicación dominan y donde los artistas son juzgados por no por su obra, sino por lo que hacen alrededor, por sus preferencias sexuales o políticas o ideológicas o lo que sea, esto me parece un ejercicio muy interesante, ¿no? En donde se desliga de juzgar a Frida por su vida, por su salud o por lo que haya sido y nos concentramos en la obra, ¿no? Finalmente al artista se le juzga por su obra. Muchas gracias, maestro. Gracias. Yo creo que así debe ser. Gracias. Muchas gracias.